Una acusación falsa es toda aquella denuncia que se presenta a sabiendas de que la persona denunciada o acusada no ha sido la causante de la falta o infracción, sino que simplemente lo que se pretende es originar un daño o afectarlo moralmente. Esto podría haberse dado al interior de la red asistencial de E-Salud Tarapoto, donde producto de quejas verbales de una persona que luego se retractó, y lo que es peor, con acusaciones de personas que no existirían, funcionarios de este nosocomio se valieron para dar fin a la relación laboral con este profesional. De quejas verbales, son quejas verbales, se convierte en un documento sustentatorio para un término de contrato, y ya preocupa, porque en ninguna parte de la parte administrativa se puede tomar en consideración. Y yo me pregunto, ¿por qué inventaron? Es decir, ¿cuál es la intención? Es decir, ¿cuál es el motivo? ¿Cómo se genera esto? Yo no tengo, digamos, memorandos, ya no tengo llamadas de atenciones, no tengo por ninguna queja de ningunos pacientes en los servicios que he rotado en medicina, no tengo queja de ningún paciente en medicina. La denuncia que hace el licenciado en enfermería José Linder García Silva es grave. Él acusa directamente a las licenciadas Ana María Villar Morales y Flor de María Delgado Hidalgo, ambas del servicio de enfermería de E-Salud Tarapoto, de ser las responsables de haber inventado quejas como la de Juan Paredes Tafur, familiar de un paciente, por un presunto deficiente cuidado en la salud de su señora madre, así como quejas verbales hechas por supuestos familiares de pacientes del servicio de PADOMI respecto al deficiente centrado de los cuidados de enfermería a pacientes por parte del licenciado José Linder García. Para seguir un proceso administrativo a un profesional, cualquiera sea de nuestra institución, tiene que haber una queja escrita. Las instituciones públicas tienen un libro de reclamaciones. Ahí debe haber escrito por qué se está quejando de mi servicio, pero sin embargo es una queja verbal. Esta queja, ¿quién supuestamente la recibe? Esa queja la recibe Anita Villar, que es jefa, en aquel entonces era jefa encargada del servicio de enfermería. Ella recibe esa queja, yo me hace el llamado, yo me apersono. La licenciada Flor Delgado menciona que hay familiares de pacientes del programa PADOMI que se quejan del servicio por falta de procedimientos, pero no pone ni siquiera qué nombres de pacientes, ¿sí? Es decir, ¿quiénes se quejan? ¿Quiénes son los que se quejan? ¿Quiénes son quienes se quejan? Acusaciones gravísimas que debían ser respondidas por las dos licenciadas mencionadas por José Linder García. Por esa razón, este programa llegó hasta las oficinas de E-Salud en busca de sus descargos respectivos, pues ambas, según el denunciante, serían las que recogieron esas quejas falsas. Caballero, buenos días. La licenciada Flor me dice que no puede recibir a nadie porque no tiene autorización para brindar información. Eso es lo que me está ahorita diciendo, por el cual yo le estoy brindando la información a usted, caballerazo, para que tenga conocimiento. Buenos días, ¿cómo está? Eso es lo que me está diciendo, que no tiene autorización para brindar información, por lo cual no puede brindar ningún tipo de información para enfoques. Sí, caballero. Las dos licenciadas, es decir, Ana María Villar Morales y Flor de María Delgado, prefirieron no dar sus versiones. Es por ello que Enfoques volvió a visitar las instalaciones administrativas de E-Salud Tarapoto a fin de escuchar en esta oportunidad el sustento oficial de esta entidad. Ahí, el médico Miguel Ángel González Vega, director de dicha institución, en un primer momento afirma que la razón del despido de este personal se debió solo al incumplimiento de sus funciones. Efectivamente, el licenciado José Linder García Silva, ¿no? No se le ha renovado el contrato de CAS debido a que no ha cumplido con las expectativas del personal que nosotros requerimos, ¿no? Todo parte debido a que, basado en esas versiones verbales, Miguel González Vega, director de la red asistencial de E-Salud Tarapoto, emite la carta número 50,
fechada el 18 de enero 2018, donde se comunica al licenciado en enfermería, José Linder García Silva, el término de su contrato, documento que le cayó como baldazo de agua fría, recién a 4 días después, es decir, el 22 de enero. Ante ello, el hoy ex trabajador de E-Salud emite este otro documento, solicitando un recurso de reconsideración contra el acto administrativo, consistente en la carta número 50, sustentando su pedido en un presunto hecho de abuso de autoridad. E-Salud atiende el pedido, consciente de que hubo un supuesto error administrativo, y es con esta otra carta, número 86, que deja sin efecto administrativo la carta número 50. Sin embargo, el problema se suscita cuando el licenciado José Linder García presenta este otro documento, donde solicita se instaure proceso administrativo a las licenciadas Ana María Villar Morales y Flor de María Delgado Hidalgo, por haber cometido faltas muy graves en su agravio, al haber inventado quejas que no existieron, así como se confirma con esta declaración jurada y la no existencia de una queja formal dentro del libro de reclamaciones. Yo nunca me mandaron un memorando. Nunca te han mandado un memorando. Nunca me mandaron un memorando. No tengo llamadas de atenciones. No hay en los libros reclamaciones alguna queja. Es por eso que yo pido al director, al doctor Miguel González, que demuestre dónde hay un documento que acredite el tema de una queja de mis personas. Que acredite, el que tenga la capacidad de buscar en los libros de reclamaciones por parte del usuario. Porque a ellos nos debemos, al usuario, al abonado, al asegurado, a ellos nosotros nos debemos. Innegablemente, este pedido no pudo darse, ya que esas quejas no están documentadas. Esas quejas no existen. Lo que se puede deducir, doctor, de todo esto es de que se ha cogido de quejas inexistentes. No, no es cierto. No, inexistentes, porque no hay. ¿Dónde están las quejas? No es cierto, es que yo no necesito una queja. No necesito una queja. Pero las versiones del destituido trabajador se basan en argumentos más fuertes, pues sustenta su acusación en esta declaración jurada, donde la persona de Juan Paredes Tafur declara bajo juramento que en honor a la verdad manifiesta jamás haber interpuesto queja verbal por el deficiente cuidado en la salud de su señora madre contra el licenciado en enfermería José Linder García Silva. Sin embargo, yo lo ubico al señor Juan Paredes Tafur, que es trabajador, es asegurado de salud, y él lo manifiesta que jamás interpuso una queja verbal contra mi persona. Señor Juan Paredes, ¿qué fue lo que declaró bajo juramento? Que yo en ningún momento me presenté pues a denunciar ningún mal servicio ahí pues en el hospital. Sino lo que yo me acerqué porque una jefa de enfermería me llamó mediante mi hermana porque mi mamá estaba internada para preguntarme si nebulizaron o nebulizaron nada más a mi mamá. Y eso fue todo, porque me llamó ella, no es todo yo. ¿Cómo se identificó la licenciada que lo llamó, señor Juan? No me acuerdo ahorita, porque ella era la jefa de enfermería después de eso, en octubre, me parece que eso, en noviembre. La voz del otro lado del teléfono le corresponde a Juan Paredes Tafur, el supuesto responsable de la queja verbal en contra del destituido trabajador. En esta grabación telefónica, el mismo señor reafirma su extrañeza por esas supuestas acusaciones en contra del licenciado en enfermería José Linder García. Este mismo señor, es decir, Juan Paredes Tafur, no descarta la posibilidad de una denuncia contra quienes resulten responsables de haber mal utilizado su nombre. Yo me enteré cuando se murió mi mamá, pues, y me iba a sacar una acta de defunción, pues ahí me comentó Linde, pues, que le han hecho una denuncia, que le han comentado que el familiar del señor Luz Tafur se acercó a denunciar. Yo en ningún momento denuncié, sí, y no había ningún maltrato, pues.
¿No hubo presión, sí, sí, señor Juan Paredes, para que usted no, hiciera esa declaración jurada? En ningún momento, amigo, al contrario, cuando me comentó, pues, yo también me sentí extrañado, al contrario, yo podría tomar cartas en el asunto, porque en ningún momento me personaba a denunciar a nadie. De ser así, el problema podría ser grave, no solo para las licenciadas mencionadas por José Linder García, sino para el propio director de esta entidad, e incluso a la entidad misma, así como lo deja entrever el abogado Gonzalo González. El hacer este documento y tramitar con ello todo un procedimiento administrativo, pues se habría cometido el delito de falsedad genérica, que está tipificado en el artículo 427 del Código Penal. Y por tratarse de un documento que tiene que ingresarse por mesa de partes para poder dar cuenta de que ha habido esta queja, ya se trata de un documento público, porque tiene el sello del funcionario público. Este es, contempla una pena privativa de libertad de 2 a 10 años, 30 a 90 días multa. Pero no es solamente eso, sino que una cosa es hacer el documento y otra cosa es también utilizarlo y causarle perjuicio a otra persona. Esa segunda tipificación también contempla las mismas penas. Asimismo, el artículo 428 del Código Penal establece lo que se denomina la falsedad ideológica, que es el insertar declaraciones falsas en un documento. Y en este caso se trata del documento supuestamente de una queja de uno o dos usuarios en contra del señor José Linder García Silva. Esa inserción de una declaración falsa también contempla una pena privativa de libertad de 3 a 6 años. Pero el argumento del director de E-Salud es la existencia de estas dos actas, donde José Linder García Silva firma en señal de conformidad cuestionadas quejas hechas en su contra. Al firmar el acta, él está asumiendo, ¿no?, implícitamente que él ha cometido una falta y se compromete a mejorar, ¿no? O sea, si yo me atribuyen a mí cosas que yo no he hecho, entonces si digo que voy a mejorar, yo no voy a firmar algo que no voy a aceptar, simplemente no firmo el acta, ¿no? Porque yo considero que mi trabajo esté bien. Y esa acta de reunión que se elaboró fue una acta de reunión que sirve para mejorar en nuestra institución. No fue una acta que te está acusando. Simplemente ella te llama y te dice: Linder, lo que está sucediendo es que hay un paciente que se ha quejado. Bueno, hay que mejorar en beneficio de nuestra institución. Uno, ¿qué hace? Se compromete a mejorar en bien del asegurado. Pero la presunción de la falta o infracción en este caso parece no haber servido, pues se procedió bajo el presunto pretexto de término de contrato a retirar el contrato de este trabajador. Las quejas tienen que ser formal. No, está bien, como te voy a repetir, yo recibo un montón de quejas, ¿ya? No solamente de los enfermeros, sino de médicos. Entonces nosotros, de acuerdo al libro de reclamaciones, al procedimiento que está definido por su salud. Pero en el sector público se maneja todo con documento. Claro, con documento, efectivamente. Entonces, ¿cómo es que se puede tomar una queja inexistente de una persona que incluso muestra una declaración bajo juramento que nunca haber hecho? Pero te vuelvo a repetir, eso es una cosa puntual. Que no. Y en el caso Padomi, por ejemplo. En el caso de Padomi, claro, pero no. No hay tampoco ahí quiénes son los quejosos. Mira, supongamos que esa queja no hubiera existido. No, él tenía ya, no estaba cumpliendo su función. Pero como enfermero. ¿Dónde están esos informes que dicen que no estaba cumpliendo sus labores como tal? Es que no se necesita, o sea, bueno, yo sé que no hay nada escrito, pero yo no voy a esperar un informe porque efectivamente en estos casos, o sea, nadie quiere perjudicar, entre comillas, ¿no? O sea, hay un espíritu de cuerpo, ¿no? Pero sí podemos tomar esa decisión y esa decisión le evalúa la jefatura de enfermería. Por eso te digo que el caso no era tan sencillo, no la va a tener tan sencilla los funcionarios que estén involucrados en esta supuesta queja, pues el 411 del Código Penal establece que hacer un trámite o insertar una falsa declaración en un procedimiento administrativo, lo que se conoce comúnmente como denuncia falsa, también tiene una pena privativa de libertad de 1 a 4 años. Así que son los tres delitos que concurrentemente podrían haberse cometido en haber hecho todo este trámite de una supuesta queja en contra del señor José Linder García Silva.
Dicho esto, no sería tan cierta la hipótesis de que una acusación falsa es toda aquella denuncia que se hace hacia una persona por error, simplemente porque se han confundido, porque hasta que no se hagan las averiguaciones, se tiene lugar a una indagación para poder sancionar al supuesto infractor. No es posible sin antes de todo esto pasar a declararlo responsable.